Elecciones 2018. Cobertura especial. A 32 días de que se lleve a cabo la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México, los candidatos asistieron al foro Conciencia para Elegir, donde respondieron dudas de la comunidad en redes sociales. La candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, estuvo la víspera con habitantes de las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, donde prometió mejorar la conexión de transporte público y combatir a la delincuencia con inteligencia. Mikel Arriola, del Partido Revolucionario Institucional, se reunió con habitantes de la delegación Azcapotzalco, a quienes les prometió recuperar la seguridad de la zona. Más tarde platicó con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, a quienes dijo, de ganar la elección, los apoyará con transporte público gratuito y creará un fondo para pagar los gastos de titulación. Crear y fortalecer los bancos de alimentos en la ciudad para abatir la pobreza y la desnutrición fue la propuesta que defendió este miércoles la aspirante del Partido Verde Ecologista Mariana Boy a través de su cuenta de Twitter. Alejandra Barrales, de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, a través de su cuenta de Twitter, llamó a la Comisión de Reconstrucción para que se atiendan las necesidades de los vecinos del multifamiliar Tlalpan. Respetar los derechos de los animales fue lo que la víspera ofreció Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, a través de su cuenta de Twitter. La aspirante del partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro, luego de su participación en el diálogo Conciencia para Elegir, no registró más actividades de campaña. La candidata independiente Lorena Osornio solo asistió al diálogo de cultura colectiva. Posteriormente, no registró actividad pública alguna. Notimex.